senta il calato, turista le mare. Este será un partido para guardarlo en la memoria. ¿Quién se irá a casa con la victoria? Quédense para ver este partido desde el King Abdullah Sports City Stadium. ¿Qué tal todos y bienvenidos a la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita? Bienvenidos a Jeddah, del King Abdullah Sports City nos encontramos. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Hoy les traemos este gran encuentro de la Saudi Pro League. Esto es especial. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience.
ya se mueve el balón y ya lo saben. No, ponemos los pilos si quieren. Esto es córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha llegado muy bien esta pelota. Ahí va avanzando con la pelota. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Bien, ahí el guardameta evitando el peligro. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Ahmed Esghazi. Ahí levanta bien la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Ahí va a meter el córner. Falló el despeje y peligro. Ahora la tiene el otro equipo. Abubakar. Sin duda alguna afectará el resultado del partido porque Cristiano Ronaldo siempre está. Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterla adentro. Se ha quedado muy bien con la pelota. Puede llevarse ahora la pelota. Se les acaba de escapar la pelota. Ahmed Esghazi. Se logra meter por la banda. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Luis Gustavo. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Esto lo va a clavar! ¡Esto lo va a clavar! Parecía complicada esa pelota y termina dominándola.
El del Costa. Ahmed Egassi. Bombeando el pase. Y míralo como va, no lo detienen. Se lo han perdido, Marito, un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Abubakar transporta el balón. Ahí va Cristiano. Atento que se viene. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Ahí cuenta con apoyo. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Van al ataque con potencial, atentos. Ese centro que va al área. Ha cortado una jugada peligrosa. Mandaron a volar la pelota. Centro al área. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. El Piti Martínez. Bueno, gente, en cualquier momento que tienen otra pelota porque lo... ¡Gol! Y ahí está el 1-0. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Elder Costa. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Ocasión del empate. ¡La desvía el defensor! ¡El gol! A mí me parece que la ubicación del arquero era buena, pero esa pelota al pegar en un jugador se desvía y queda completamente pagando. Y la pizarra por ahora 1-1. Abubakar. Ahí se viene y la va a tener. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque.
Elder Costa. Sigue con la pelota. Este es el gol de la ventaja. Gran atajada de Ospina. Abubakar. Y hasta acá llegaron con la posesión. Buena entrada. Ahí le da la ventaja. Ahí se viene y si se libera, clava. Atento con esto que puede venir gol. ¡Y está! ¡Gol! Una vez más se pone arriba en el marcador. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. El partido por ahora 2-1. Juegan el fútbol, champán. El empate está. Ahí está. Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empatan minutos después de haber recibido un gol. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos. Pero hay que darle mérito al que perdía también, ¿no? Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Cristiano. Le ha dejado la pelota justita al rival. Y míralo cómo se va al arco rival. David Ospina que rechaza la pelota. El centro es una joya. Ahí los acaban de frenar. Y ahí le... Atentos que se viene. Una pelota que empieza besando el palo, Benito. Abubakar. Cristiano dirige el ataque. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Ha llegado bien a bloquearlo. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Muy buena entrada, la pelota al costado. Y bueno, perdió la pelota nomás. Elder Costa. Ahmed Egassi. Era ahí en la recuperación. Genera una buena oportunidad. ¡Gol! Está en su día. Y cuando estás en tu día,
estás en tu día. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ahmed Egassi. Este es fútbol asociación, mucho pase buscando llegar al área, puro tiquitaca. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Rescata la pelota en el último tercio. David Ospina que rechaza la pelota. Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Cosas que no se practican, un gol en propia puerta. Señores, no hay que lamentarse más, ya está, ya pasó. Fue gol en contra, fue sin querer, eso está claro, porque nadie se quiere hacer un gol en su propio arco, pero esto sucede en las mejores familias. A este ritmo van a marcar todavía más goles, nos ponemos 4-2. Elder Costa. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Si la clava está a uno. Llegó en el momento justo para desviarla. Cristiano Ronaldo. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Abubakar. Penal, penal. Amarilla y penal, no podía ser de otro modo, ¿no? Sí, la falta fue clarísima, Fernando. Y la tarjeta, mejor todavía. Lo quiere Cristiano Ronaldo. Y el estadio que tiembla después del penal de CR7. Sangre fría y mucha audacia, señores, para pegarle de la manera que le pega este jugador, la pica despacito y al medio, el arquero Valpadardo no puede volver y solamente la puede ver entrar. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Ahmed Egassi, Elder Costa. Ahí levanta bien la pelota. Ahí va Cristiano. Abubakar. Ahí está Cristiano para definir. Espectacular atajada. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán.
Se ve escapar por la línea de cal. Acá puede estar. ¡Se viene gol! ¡Oh, amaneció! ¡Con el pie derecho se ha levantado! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... porque estaba muy cerquita del arco. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Abubakar. Las cosas se le están complicando bastante al cuadro local. Todavía no se termina la primera mitad. Tantos goles de distancia que esto parece piedras en la mochila de este equipo. Si vos me preguntás si lo puede dar vuelta, creo que lo puede dar vuelta. Hay que... ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! ¡Gol! Está uno nomás. Amigos de eSport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Va la pelota al área. ¡Qué buena bajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Corner que juega en corto. Adiós al centro, adiós al peligro. El centro para Cristiano. Un centro peligroso, bien rechazado. No hay obstáculos para avanzar. Atento, que ahí tiene chance. Gran tapado, se aleja el peligro. Martínez. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Martínez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Le pegó! ¡Gol! Dos tantos que le separan, aún lo llevan a conseguir tranquilidad en el partido. Bueno, la verdad que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador al definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Esta es una locura, señoras y señores. 6-4. Buen camino y puede ser buen recorrido. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Controla la pelota y sigue. Cortando bien ese ataque, Marito.
Ahí está para descontarlo. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡A darle a la pelota! Si esto era con la pelota... ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Abubakar. Recibe Cristiano. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Ahí está, la pelota es suya. Una pena, se le va la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Ojo que la clava! Mira, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Se terminó el peligro. Está reclamando compañía. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí tienen la pelota, pueden finalizar la jugada. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Talisca. Y ahí va avanzando nomás. ¡Remate! Ven que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Que a nadie le extrañe el siguiente comentario. Cristiano siendo Cristiano. Ahí está, destacándose por encima del resto. Ya sabíamos que es un gran jugador, pero si encima le das espacio y le dejas recibir bien la pelota solo, con comodidad, normalmente las va a meter como él quiera, ¿eh? El Pitti Martínez. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. El Pitti Martínez lo ha hecho muy bien para cortar. Desde el córner la juega corto para su compañero. El centro magnífico. Y hasta ahí llegó esta jugada. Anderson Talisca. Anderson Talisca recibe. Tremendo el bloqueo. Aleja la pelota de su portería. Hay tiro libre después de esta falta.
Abubakar. Abubakar. Va cruzando la pelota. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Se viene, le pegó. Ahí está. Sabían que era complicado. Cuando cometieron la falta en el tiro libre, los castigan. Otra vez con este pedazo de gol de tiro libre que salió a la perfección, ¿eh? Fíjate el efecto que le da y dónde se va a meter la pelota. Ha caído una catarata de goles en este partido. Puede seguir avanzando por ese sector. Por ahí imposible pasar. Cristiano Ronaldo. No la cuidaron, se le fue. ¡Ojo que trae compañía! ¡Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro! Ahí se viene un cambio. Tsunami de oportunidades en el área. Termina así la jugada. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Gran intervención en la jugada. Martínez. Luis Gustavo Martínez. Álvaro. Anderson Talisca. Buena acción defensiva. Ahí le llega el apoyo. Sigue, no abandona el ataque. Acá puede estar. Excelente bloqueo. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Si sigue por ahí, hay espacio. Ahí va Isa para Cristiano. Ahí está. Parece van a empezar a pedir la hora, que pite el árbitro, que apague el juego. Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Y qué cabezazos de Cristiano Ronaldo. ¿Qué podía hacer el arquero? Nada, absolutamente nada. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. El del Costa.
míralo cómo se ve el muchacho atacando. Mira dónde recupera la pelota. Abubakar. Abubakar. Ahí va eso para Cristiano. Esto se ha terminado acá, parece. Y ahí va avanzando nomás. Intercepta sin problemas. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Gran atajada de Ospina. Talisca. Martínez. Atentos con esto que puede venir gol. Qué gran entrada, pero esto sigue. Ahí va Cristiano. El del Costa. Omar Otman. Transporta el balón. Asegura bien el balón y continúan. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. Le queda todavía media hora al compromiso. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Mantiene la pelota y se acerca. Pase profundo. Despeja bien ese centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen frentazo! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Ha caído una catarata de goles en este partido. ¿Para cuándo llegue el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Muy buena entrada, la pelota al costado. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. El centro para Cristiano. Consiguen este tiro libre. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Manda el centro. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal.
se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. Talisca. Martínez. El Pitti Martínez. Tapa bien el centro. El del Costa. Y ahí le llega la ayuda. Se animó. Gran disparo afuera por poco. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Abubaca. Pelota al primer palo. Alejando la pelota. Tiro de esquina y no más. El centro magnífico. Un centro peligroso, bien rechazado. Aguanta bien esa presión, la cuida. El Pitti Martínez. Chambito, el arquero, lo dice, sí, Salvador arquero. El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Y se anima a darle. Buena la del portero. Hasta ahí se dio lo que se daba. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? En 20 minutos se termina todo. Increíble cómo resiste el rival. Está quedando sin problema la pelota. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y entró. ¡Gol! Como para no gritarlo. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Ha caído una catarata de goles en este partido. Martínez. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía grito de gol. Hizo su trabajo, pero esto no ha terminado. La posesión que sigue.
Acá estoy yo, dijo el arquero. Pelota que va al área con ganas. Martínez ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Luis Gustavo. Avanza bien con la pelota. Fuerte por abajo. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Va bien esa pelota. Listo para atacar ahora. Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarla también. Y ya hemos visto que era un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Abubakar. Hay muchas chances de que esto termine bien. Se te pone muy bien en el juego. ¡Atento, se ve el gol! ¡Sensacional atajada! Venía de posición adelantada. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Ahí les queda la número 5. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Esto es lateral. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Abubakar. Ahí va Anderson Talisca. Abubakar. Estamos a nada de escuchar el silbato final del partido. Lo pierden los locales, pero no es mucha la diferencia. ¿Qué hemos visto goles? Bien. Pero ahora estamos viendo un equipo desesperado buscando el empate. Y el otro de tratar de conservar esa pequeña diferencia. Otra pérdida de balón. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. ¡Se puede venir el empate! ¡Gran atajada de Ospina! Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Luis Gustavo. Entusiasmadísimo va al arco rival. Pero esto que no prospera. Elder Costa. Esta puede ser buena para empatar el partido.
Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. ¡Ocasión del empate! Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando. Tremendo descuido de este jugador. Parece que no anda nada bien. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Centro al área. Un centro peligroso, bien rechazado. Aboubakar. Balón suavecito, muy suavecito. El del Costa. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. ¿Está para el empate? ¡Impasable del arco! Qué poquito le faltó para que esa ventaja que llevan se viniera abajo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Ojo con esta, quien quite y acá lo empatan. Cortó muy bien, era de peligro. Cubre la pelota, es una posición compleja. Luis Gustavo. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Aboubakar. Momentos finales del partido y el árbitro que señala penal. Esto ya puede ampliar la diferencia y esto se puede terminar. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Será muy difícil revertir el resultado si lo consiguen. ¡Gol! Ha caído una catarata de goles en este partido. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Manda el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. A ver qué destino tiene este ataque. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Martínez. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. El Piti Martínez. Buena salida del arquero. ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña.
La verdad que se ha puesto muy interesante, Fernando, ¿eh? Necesitan dos, ya hicieron uno. Todavía les queda tiempo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Después de la falta se viene este tiro libre. Tiro libre al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. A ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Se viene el lateral. El Pitti Martínez. Buena acción defensiva. Se viene atacando, no está solo. Un pase que llega temprano al área. Y la jugada que ahí termina. Llega muy bien a reventarla. Avanza hacia el arco rival. El Pitti Martínez. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Pelota que va al área con ganas. No le sale bien el despeje ahí. Es así, se tapan los centros. Se viene un tiro de esquina. Con un gol pueden terminar ya con el partido. Desde el córner la juega corto para su compañero. Este partido ya es historia y con esto también va a arrancar la lluvia de críticas para los locales. Pues la verdad que hay que felicitarlo, porque no bajaron los brazos en ningún momento, pero no se pudieron recuperar del gol que le habían encajado. Sigan así, muchachos, van por buen camino. El Pitti Martínez.